La Universidad Técnica Particular de Loja presenta Estadística a través de realidad aumentada. Realidad aumentada es una tecnología que permite tener una visión que combina la realidad física con elementos virtuales en tiempo real. En el presente tutorial aprenderemos a utilizar esta herramienta aplicada a la visualización de la materia de estadística. Cabe recalcar que esta aplicación funciona para dispositivos con sistema operativo iOS y Android. Para ello, lo primero que vamos a hacer es ir a la siguiente página web. Al final del apartado de estadística, seleccionar Descargar instructivo, donde se observa los pasos necesarios para la correcta instalación de la aplicación, además del marcador que servirá para iniciar la aplicación. Para Android 4.4 o superior y iOS haremos lo siguiente. Nos dirigimos a la tienda Play Store o App Store. Escribimos en la barra de búsqueda Estadística UTPL y elegimos el resultado correspondiente. Finalmente, presionamos sobre el botón Instalar. Al abrirla, esta nos solicitará dirigir la cámara del dispositivo hacia el marcador del instructivo de instalación, hasta que aparezca la animación inicial del componente de estadística, donde podrá realizar las siguientes actividades. A. Al presionar sobre los botones de la animación inicial, podrá acceder a una explicación detallada donde dispondrá de las siguientes opciones. Sesgos. Accede a la sección de los tres sesgos: negativo, positivo y simétrico. Probabilidad. Accede a la sección de demostración de la probabilidad con dados y monedas. Distribución. Accede a la sección de ejemplos de distribución normal. 1. Ingresando a sesgos, se nos presentan las siguientes opciones y funcionalidades. Negativo. Accede a sección de demostración del sesgo negativo. Positivo. Accede a sección de demostración del sesgo positivo. Simétrico. Accede a sección de demostración del sesgo simétrico. Botón Home. Permite al usuario regresar al menú principal. Botón Cerrar. Permite al usuario cerrar la aplicación. 2. Además, al dar clic en algún sesgo se presenta una pantalla con las siguientes opciones. Título del sesgo. Presenta el título del sesgo seleccionado. Botón Pausar, Reanudar. Permite al usuario pausar la animación y reanudarla. Botón Reiniciar. Permite al usuario reiniciar completamente la animación. Botón Cerrar. Permite al usuario cerrar la aplicación. Botón Home. Permite al usuario regresar al menú principal. Botón Regresar. Permite al usuario regresar a la sección anterior. 3. Al ingresar a la demostración de cómo se obtiene la media, mediana o moda de cualquier sesgo, se presenta una pantalla con los siguientes elementos. Título de la demostración seleccionada. Presenta el título de la demostración seleccionada para el sesgo seleccionado. Botón Pausar, Reanudar. Permite al usuario pausar la animación y reanudarla. Botón Reiniciar. Permite al usuario reiniciar completamente la animación. Botón Finalizar. Permite al usuario finalizar la animación y ver el resultado inmediatamente. Botón Cerrar. Permite al usuario cerrar la aplicación. Botón Home. Permite al usuario regresar al menú principal. Botón Regresar. Permite al usuario regresar a la sección anterior. Menú Demostraciones, con botones para acceder a las otras demostraciones del sesgo seleccionado. B. Al ingresar a la opción Probabilidad, se presentan las siguientes funcionalidades. Botón Moneda. Permite al usuario lanzar monedas tocando en cualquier lugar de la pantalla. Botón Dado. Permite al usuario lanzar dados tocando en cualquier lugar de la pantalla. Botón Texto. Presenta una pantalla con la explicación de la probabilidad, ya sea de dado o moneda, según la opción que el usuario haya seleccionado. Botón Cerrar. Permite al usuario cerrar la aplicación. Botón Home. Permite al usuario regresar al menú principal. Botón Regresar. Permite al usuario regresar a la sección anterior. C.
Al acceder a la opción Distribución, se presenta una pantalla con los siguientes elementos. Botón Texto. Abre una pantalla con la animación para la explicación de la distribución de probabilidad normal. Botones de ejemplos. Tres botones, A, B y C, que abren diferentes ejemplos y demostraciones de distribución. Botón Cerrar. Permite al usuario cerrar la aplicación. Botón Home. Permite al usuario regresar al menú principal. Estimados estudiantes, aquí finaliza este video tutorial. Si desea más información sobre este tema, remítase al instructivo de instalación proporcionado con el material o ingresando a la siguiente dirección. O escríbanos a nuestro email. Agradecemos la atención prestada y hasta una próxima ocasión.